Durant el 2022, les contractacions d'assegurances privades de salut varen créixer un 7% a escala nacional. Bàsicament, segons el Col·legi d'Assegurances de Balears, per la manca de recursos a la sanitat pública. Estamos hablando de inmediatez, en muchísimos casos de urgencias. Entonces, somos 45 millones de españoles, más todos los extranjeros, con las estructuras que hay. Yo creo que el esfuerzo que están haciendo es tremendo, pero no vale. Creo que hay que apostar más por la salud. Les que també han augmentat són les pòlisses d'assistència a viatges. Abans de la Covid, a les illes, només un 50% dels viatgers la contractaven. Ara ho fa ja el 80%. Però on s'ha registrat la pujada més notable a Balears és amb les contractacions d'assegurances per multiriscos a la llar. El motiu, els continus fenòmens meteorològics que esdevenen. Hace 4 o 5 años en Baleares, que estábamos en un 50-55% de comercios y viviendas aseguradas, ahora estamos por encima del 75%. Esto también tiene mucho que ver el cambio climático, todas las circunstancias que hemos pasado. Estamos viendo todos los años, como digo, 3-4 episodios de inundaciones, de grandes lluvias, de fuertes vientos que están haciendo verdaderos estragos en nuestra vivienda. No nos olvidemos que es el principal patrimonio que tenemos. Balears es la tercera comunidad autónoma amb més assegurances privades. Eso sí puede hacer algo, aunque sea.